Una cosa, Carmen. Ya no hay ninguna posibilidad de que se solucionen tus problemas con Gonzalo. Yo creo que no. Hoy le pedí el divorcio. ¿El divorcio? No sé qué decirte. ¿Quién lo iba a decir? Ya que me puse tan furioso porque te ibas a casar con él, ahora lamentando tanto que se vayan a divorciar. Fue por eso que me preguntaste aquella vez sobre... ¿qué era? ¿Su prima o su cuñada? Es su cuñada. ¿Estás segura? Es todavía una suposición, una sospecha. No, una confesión firmada no la tengo, pero... aunque Gonzalo me asegura que no hubo nada entre ellos antes de nuestra separación. ¿Qué más da? Realmente, ¿de qué serviría averiguarlo si ellos están juntos ahora? Juntos, uf. Ahora menos sé qué decirte. ¿Podrías decirme que no sé nada de la vida? ¿Que después de todos estos años no aprendí nada de los hombres? Que no se puede pasar de una relación a otra sin un periodo de duelo. Que yo tendría que haberme dado cuenta que sola es como podía resolver mis problemas. Discúlpame, pero eso no es cierto. ¿Ah, no? No, si no hubieras aprendido nada de la vida, no estarías tomando ahorita decisiones tan valientes para cambiar la tuya. ¿Tú crees? Sí. ¿Te das cuenta? Ya no eres la Carmen, ¿cómo te decía Mina? Agachona. Sí, que se sentaba a rezar esperando que sus problemas se disiparan, se desaparecieran. No. Ahora eres una Carmen muy valiente enfrentando las cosas. La Carmen de antes se hubiera derrumbado con la cuarta parte de problemas que tienes ahora. Y una cosa que me admira es la manera en que ahora agarras el toro por los cuernos, las cosas que haces para ayudar a tus hijos, sin olvidar, desde luego, tu vida, a ti, tus anhelos, lo que quieres hacer. No sé si te sirva lo que te voy a decir, pero en verdad, admiro muchísimo más la Carmen de ahora que la esposa abnegada y sufrida que eras cuando vivíamos juntos. Muchísimo que me lo digas, porque esas palabras viniendo de ti tienen un significado muy particular. Agradecerte a ti que muchas lágrimas y mucho trabajo te ha costado. Mamá, ¿qué no te aburres? Ni siquiera te cansas de estar recogiendo ropa, lavándola, colgando la ropa, descolgándola. O sea, ¿qué tiene de gracioso? Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos dormimos, pues, en la cama. ¿Para qué la volvemos a atender si para cuando nos volvamos a meter a la cama la vamos a descender? Eso decía mi papá. No me tiendan la cama, que la voy a volver a descender. Pero en mi caso, se llama terapia ocupacional. ¿Terapia qué? Terapia ocupacional. Es para tener la mente ocupada, hijo. Ay, mamá, tú siempre estás pensando lo mismo. ¿Cómo sabes en lo que pienso yo? Mamá, pues, estás pensando en Gonzalo. ¿En qué más vas a estar pensando? Pero siempre estás triste, no quieres bajar a cenar. ¿Te parezco una mamá demasiado aburrida? Es que no es que seas una mamá aburrida, mamá. Lo que pasa es que, pues, ya no te ríes como antes. Como por ejemplo ayer, que estaba mi hermano y mi papá. Ya no te ríes. A mí se me hace que la otra casa va a estar mucho mejor. Porque aquí estamos muy solos. Es muy grande la casa. La otra estaría mucho mejor, ¿no? Tienes razón. Cuando regresemos a nuestra casa nos vamos a sentir mejor. Más cerca. Más a gusto. ¿Me lo juras? Sí.
Además, yo voy a tener mucho tiempo para estar contigo y eso me va a hacer muy feliz, te lo juro. Prométeme eso, ¿eh? Te lo prometo, mi amor. Bueno. Ande la cena, dile a Lucía que la está esperando antes. Sí. Pero ay, ahora yo, una terapia ocupacional. ¿Tú? Sí. Bien. Va a ser, voy a contar los pasos de aquí a la cocina a ver cuántos son. Pero chiquitos. A ver. Bota para baño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí sale Lucía, mi amor. Sí.